primer lugar, muchas gracias por su asistencia, por encontrarnos aquí de nuevo. Para ligar el tema de hoy con otras charlas, empezaremos definiendo el hecho de que el objetivo del estudio de la sabiduría antigua es, aunque parezca una redundancia, llegar a ser más sabios. ¿Y qué significa ser más sabios? El que aprendamos, como hablamos en la charla sobre la muerte, aprendamos el sagrado arte de vivir. El enfrentarnos día a día con los problemas de cada día de una forma lo más sabia posible. Y para ello hemos de comprender profundamente qué es lo que somos, qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es el objetivo de la vida. Por esto hablamos en la charla sobre la reencarnación que el objetivo por el cual todos estamos aquí en la manifestación física es aprender, experimentar, cada día ser mejores, cada día ser más perfectos. Una perfección que, como hablamos en la charla sobre la reencarnación, en una vida no es suficiente, sino que nos vamos y seguimos como un nuevo curso de la escuela. Pero si en la escuela el niño tiene que aprender a sumar y mediante la experiencia y el error, las sumas que realiza no las realiza de forma correcta, hace falta que alguien le indique que 2 y 2 no son 6 y lo vuelva a intentar, y que 2 y 2 no son 8 y lo vuelva a intentar, hasta que llega el momento que dice que 2 y 2 son 4. Ya ha aprendido que 2 y 2 son 4. Y viene una nueva lección, que 3 y 3, ¿cuánto dan? Hoy vamos a hablar del segundo gran pilar de la ley de la evolución. La evolución, que es el caminar hacia la perfección. Si la reencarnación es venir un día y otro día a esta escuela de la vida, la ley del karma es la ley que reajusta, es el maestro que te está diciendo no, otra vez, no, otra vez, hasta que llega un momento que dices, esta lección ya la has aprendido, debes de continuar. Y este es el gran segundo pilar de las leyes de la evolución, la ley del karma, como se denomina en Oriente, y la ley de causa y efecto, como se denomina aquí en Occidente, que es lo mismo. El problema es que esta ley, que es básica, es esencial para el aprender a vivir, no se comprende en su debida dimensión. Y aquí vamos a dar una pincelada más sobre esta ley del karma, sobre la ley de reajuste cósmico, como se denomina simbólicamente, y luego, a lo largo de la charla, ustedes creo que podrán comprender el porqué. En primer lugar, la definiremos por lo que no es. La enseñanza religiosa que nos presenta a un Dios juez, implacable, justiciero, que premia a los buenos y castiga a los malos. Esta es una imagen que viene derivada del judaísmo, es la imagen de Jehová. No es la imagen que nos enseñó Jesús. Nos enseñó Jesús la imagen del Dios que perdona. Y el Dios que perdona y el Dios que es justo es un poco incompatible, es incomprensible si no profundizamos en lo que realmente significa la ley del karma, la ley de la oportunidad, la ley de la consecuencia, la ley de la causa y el efecto. Todos sabemos que en este mundo cualquier causa produce sus efectos. En el campo psicológico es también lo mismo. No se trata de que cuando nos morimos, si nos hemos portado bien, viene San Pedro o quien sea y nos premie por lo bien que nos hemos portado.
Y hablamos que era simplemente una ley física de densidad la que nos permitía o nos enviaba a uno u otro subplano del plano emocional, del plano astral, de la cuarta dimensión. Pero esta ley de causa y efecto no se trata simplemente de causas que se generan en encarnación física para efectos que se manifiestan cuando estamos fallecidos, cuando estamos en la cuarta dimensión. Estas causas y estos efectos se generan y se producen continuamente. El problema es nuestra ignorancia. Cuando nos pasan cosas, entre comillas, malas, automáticamente buscamos culpables. Si me he resfriado es porque he cogido frío. Si he cogido un cáncer es porque he sido fumador. O me han contagiado. O si he tropezado es por la culpa del ayuntamiento porque no pone. Siempre estamos buscando culpables. Es decir, causas externas a nosotros. Para autojustificarnos. Entonces, reaccionamos en contra de esas causas externas. Y nos sentimos mejor, nos sentimos más satisfechos. Pues bien, si una cosa hemos de aprender de la ley del karma, es que todas las causas que producen efectos en nosotros mismos son causas generadas por nosotros mismos. Es decir, que si no sabemos sumar, el maestro que nos dice que nos hemos equivocado, nos da unos golpecitos en forma de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de tristeza. Pero si la suma la hemos hecho bien, los golpecitos son de alegría, de paz, de felicidad, de amor. Porque una cosa hemos de comprender, que la ley del karma no es la ley del castigo, ni los efectos dolorosos de algo que hemos hecho incorrectamente. El karma es simplemente consecuencia. Si hemos obrado correctamente, es un karma que denominamos karma bueno. Si hemos obrado incorrectamente, el karma es, desde nuestro punto de vista, es malo. Que malo no es malo, porque nos sirve para aprender. Si queremos, si comprendemos la ley de causa y efecto. Por lo tanto, en cuanto me refiera a karma, no entiendan que es karma negativo, que es karma malo, que es sufrimiento, que es enfermedad. Porque la alegría, la felicidad, todo esto es karma bueno. Y aunque parezca mentira, en este momento en la humanidad hay mucho más karma bueno que malo. Lo que pasa es que la sensibilidad de los seres humanos, por el mismo impulso evolutivo, ha llegado un momento que somos muy sensibles. Y el karma malo, es decir, la crisis, por ejemplo, las guerras, etc., nos impactan de una forma mucho más tremenda. Las noticias solamente aparecen con karma malo, pero la bondad, la paz, la solidaridad, tienen poco espacio en las noticias. No impactan tanto. Hasta aquí podríamos decir que ya hemos comprendido la ley de causa y efecto, ya sabemos por qué nos pasan las cosas. Pero esto es simplemente el primer peldaño, esto es el primer curso. Y ustedes son estudiantes avanzados y tenemos que penetrar más allá, saber las causas de la ley del karma. Y entramos en dos puntos que creo yo que hemos de reflexionar. Un punto es la inmediatez del karma y otro punto es la individualidad del karma. ¿Qué significa la inmediatez del karma? O mejor dicho, la falta de inmediatez del karma. Porque si tal como hemos definido, el niño en cuanto se equivoca, viene el maestro y dice que te equivocas, de una forma inmediata, el niño asocia la corrección, efecto, a el error, causa, de una forma directa e inmediata.
Por ejemplo, si nosotros tocamos una estufa y automáticamente, de forma inmediata, nos quemamos, asociamos el quemarnos a que hemos hecho algo incorrecto, hemos tocado la estufa. Y esto es universal. A los perros se les domestica que cuando levantan la patita se les da la golosina de una forma inmediata, y el perro asocia el levantar la patita del adiestramiento a la golosina que se le da. Pero en el karma la cosa no es tan fácil. Porque una persona enferma y la vigilia no ha hecho nada especial. Quizá sí, quizá ha tomado demasiado aire frío y se ha resfriado. O quizá ha comido demasiado y por la noche tiene una indigestión. Hay una inmediatez, hay una conexión entre la causa y el efecto, fácil y evidente. Pero a veces una persona enferma, que ha hecho malo, es una persona normal, que ha vivido normal, tiene su familia, sus hijos, normal, y enferma. Y eso nos encontramos de una forma continua. ¿Dónde está la causa? Entonces se nos dice que la causa está en lo que hizo de joven, que recuerda o no, o lo que hizo en una pasada vida, que evidentemente no lo recuerda. Y entonces nos esforzamos para ir a un clarividente que nos diga las vidas pasadas, porque así nos da la impresión de que sabremos el por qué nosotros en esta vida pasa esto y esto y esto. Generalmente son cosas malas, porque nadie va a un clarividente para que le dé las razones por las cuales en esta vida le pasa algo bueno. Por lo tanto, a la palabra karma se implícitamente se le da el apodo de karma malo. Pero insisto, karma es consecuencia, ni bueno ni malo. Entonces el clarividente nos dice lo que ve o lo que le parece o lo que le da la gana, y lo acierta o no lo acierta. Este es el problema. No tanto del clarividente, porque había cobrado, sino del crédulo, que se cree lo que le dice el clarividente. Bueno, dejamos ese tema y luego nos vamos a las constelaciones, que luego te dicen que todo lo que te pasa en esta vida resulta que es tu bisabuela que tuvo, yo qué sé, un lío con el portero. Vale, yo aquí no me meto. Lo que sí vamos a dilucidar es que hay causas que están más allá de nuestra, no diría comprensión, diría de nuestro registro, de nuestro conocimiento. Y que realmente, si estos efectos son para corregir unas causas erróneas y no conocemos las causas, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué hay tanta distancia en el tiempo que nos permite no establecer esta conexión entre las causas y los efectos? Este es un punto que merece nuestra reflexión y que podemos llegar a unas ciertas consecuencias. Yo le planteo una posible solución a esta pregunta. Hablamos, me parece que fue en la charla anterior, de la reencarnación, que en el sendero de evolución hemos de ser perfectos en los tres mundos de la evolución humana: plano físico, plano emocional y plano mental. Y para ello hemos de disponer de tres cuerpos a su vez perfectos. Y hablamos, si ustedes no recuerdan, hablamos que hay cinco pasos. Primero, la construcción del cuerpo, la apropiación por parte del yo del cuerpo en cuestión, la experiencia con ese cuerpo en un plano de la manifestación divina, en un nivel de conciencia. Luego venía el control y luego la expresión de la divinidad. Esa es la perfección, el objetivo de la evolución. Pues bien, centraremos el tema en el plano emocional, que es donde tenemos polarizada la conciencia la mayor parte de la humanidad. ¿Qué significa que tenemos polarizada la conciencia en el plano emocional? Que estamos en un nivel del camino, en el sendero, en la evolución,
que experimentamos emociones. Vamos a lo que nos gusta y huimos de lo que no nos gusta. Buscamos la paz emocional y huimos de la intranquilidad emocional. Eso significa experimentar en el plano emocional. Esta fase de la evolución es necesaria porque permite la utilización por parte del yo del cuerpo emocional. ¿Qué significa esto? Voy a poner un pequeño ejemplo a ver si ustedes me comprenden. Imagínense una persona que le hace mucha ilusión irse a las Bahamas, por decir alguna parte, y lo lleva metido en la cabeza, lo lleva metido en el cuerpo emocional. Desea ir a las Bahamas. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Ir a las Bahamas. Tiene que experimentar ese deseo. Pero resulta que no tiene dinero. Y se lo piensa dos veces y tres veces y al final se va a un banco y deme 3.000 euros porque me voy a las Bahamas. Le dan el crédito de 3.000 euros y se va a las Bahamas. Experimenta allí todo su deseo, satisface todo su deseo y se vuelve tranquilo. Ya ha ido a las Bahamas. Ah, pero vence la primera letra. Y esa letra, que le haya gustado o no le haya gustado a las Bahamas, tiene que pagarla. La primera letra se acuerda que ha ido a las Bahamas y la paga satisfecho porque, vale, lo he pasado muy bien. Pero la letra viene, la otra viene dentro de un año o dentro de donde sea. Ya no se acuerda de la experiencia de las Bahamas, pero la letra hay que pagarla. Porque tiene una deuda. Ha generado una deuda. Y aquí, en los libros de la sabiduría antigua, nos expresan lo que son las deudas kármicas. Todo lo que experimentamos en esta vida, en la anterior, lo que sea, que hemos experimentado correctamente o no, es igual, pero ha generado una deuda. Y esa deuda hay que pagarla. ¿Cuándo? Cuando en la evolución pasamos de experimentar en el plano emocional a controlar el plano emocional. El plano emocional deja de ser un plano de experimentar a ser un plano de lo que se denomina en la sabiduría antigua el campo de batalla, el Kurukshetra. Y entonces, ¿qué sucede? Que las deudas kármicas hay que irlas pagando. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos de aprender a controlar las emociones? ¿Mientras todo va a viento en popa? ¿O cuando aquellos deseos satisfechos nos impulsan a buscar algo más? Y aquellos deseos nos representan un problema, un conflicto. Y entonces, en este momento, se nos precipita aquella deuda. Es decir, el banco dice que debemos de pagar. A eso se llama precipitar una deuda kármica, precipitar un karma. Y entonces viene el conflicto. Y entonces tenemos que aprender. Quizá no nos acordemos de que hemos ido a las Bahamas, es igual. Hay que aprender a controlar el mundo de las emociones. No sé si este ejemplo es más o menos le puede entender el por qué a veces se nos precipita un karma y no sabemos la causa, pero en el fondo la causa, aquello que nosotros hemos de realizar en aquel momento, es controlar el plano emocional, porque hemos pasado del campo de la experiencia al campo de batalla. Hemos hecho un paso más en la evolución hasta llegar a ser perfectos y expresar la cualidad divina del amor en el plano emocional. Entonces nos surge una pregunta. Si parece ser que es tan automático de que se precipita el karma en el momento adecuado, ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual ese karma se precipita en unas circunstancias concretas? Y aquí entramos en el concepto que nos explican de los señores del karma, los grandes administradores cósmicos del karma. Son unas entidades cósmicas que están en el planeta y que vigilan, nos vigilan exactamente lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Saben cuál es el momento adecuado, cuál es el karma adecuado, en qué cantidad y de qué forma
para que nosotros aprendamos. Estos señores del karma, se nos dice que son cuatro. Cuatro es el número del karma. Y el cuarto rayo, de armonía a través del conflicto, que se precipita de una forma muy profunda en este cuarto esquema, en este cuarto globo, cuarta cadena, cuarto reino. El cuatro, la cruz del karma, como se denomina. Esos cuatro señores son los cuatro jinetes del apocalipsis. La muerte, señor de primer rayo, simbolizado con la guadaña. Segundo señor del karma, la justicia, segundo rayo, regido por Júpiter, la balanza. Tercer rayo, el señor de los registros akáshicos o de la memoria cósmica. Porque todo lo que hacemos, hasta una hoja que cae de un árbol, se registra en los registros akáshicos y sirve para que los señores del karma apliquen el karma a cada uno de nosotros de una forma científica, para que aprendamos en el momento oportuno y en la cantidad oportuna. Y luego, el cuarto señor del karma es el señor de la liberación, que va montado a caballo con una lanza matando el dragón. ¿No le recuerda la imagen de San Jorge? Señor de la liberación, el cuarto señor del karma. Liberación. De todos ellos, el más importante es el tercero, el señor de los registros akáshicos, porque está regido por Saturno. Saturno es el planeta del karma. Y eso los astrólogos lo saben perfectamente cuando miran la carta. A ver cómo está aspectado Saturno. Pero fíjense, aquí hay una nota importante que no me extenderé sobre ella. Es que Saturno, tercer rayo, rayo de la inteligencia activa, rige un pueblo concreto del planeta. Un pueblo que celebra su día festivo el sábado, regido por Saturno. Su inteligencia es extraordinaria. ¿Por qué? Porque proceden del primer sistema solar regido por el tercer rayo, cuya nota clave fue la inteligencia activa, el tercer rayo. Ellos aportan en este segundo sistema solar una gran energía, la energía del tercer rayo. Son personas muy inteligentes. Ustedes comprenden perfectamente por qué, ¿no? Y eso es una cosa que este planeta, esta humanidad, se lo tiene que agradecer. Y se ha realizado con éxito. La humanidad ha avanzado mucho inteligentemente. Construyen los elevadores extraordinarios. Pero cuidado, la inteligencia, la mente, tiene su aspecto negativo. El aspecto negativo es separatividad, son personas separativas, sentido de complejo de superioridad, por ejemplo. Son, en definitiva, son simbólicamente donde se ancla el karma planetario. Ustedes saben perfectamente a quiénes me refiero. Sufrieron muchísimo karma como pueblo en la guerra mundial. Muchísimos de ellos han aprendido la lección que debían aprender, la lección del amor. Una lección que el resto de humanidad le debería haber enseñado a ellos y que no lo ha hecho. O sea, que ellos en cierta forma han fracasado, pero los demás también hemos fracasado. Porque si ellos nos han enseñado la lección del egoísmo, lo han hecho con matrícula de honor. Pero la lección del altruismo que nosotros les teníamos que haber enseñado a ellos, ahí pinchamos. Y aquí todos tenemos que expresar nuestra mea culpa. Y aquí entramos en un tema que creo que es importante, es cómo funciona el mecanismo del karma. Y aquí entramos en
la analogía, aquí lo que explicó muy bien nuestro maestro y amigo Vicente Beltrán, la analogía entre la ley del karma y la ley de gravedad, la ley de atracción. Y aquí el Bhagavad Gita nos dice que karma es la fuente de la creación. Karma es todo lo que existe. ¿Por qué? Porque la gravedad, o sea, la atracción que tiene un electrón por el protón, hace que un átomo sea estable. Y la unión entre átomos hace que la molécula sea estable. Y así vamos siguiendo la cadena. Y si esta mesa es estable, es gracias a la ley de la atracción, la ley del karma, aunque nosotros no podamos entenderlo. ¿Qué significa la ley de gravedad, la ley del karma, en nuestro karma individual? Significa que cuando nosotros hacemos algo correcto, en alguna parte de nuestra alma, de nuestra aura, hay una energía cualificada que actúa, como dice el maestro Dukteka, maestro tibetano, que actúa como catalizador. Es decir, nosotros llevamos este karma latente, lo que en Oriente se denomina las semillas del karma, lo llevamos de forma que en el momento adecuado, en el lugar adecuado, se genera una reacción química, entiendan ustedes la expresión, que hace que los acontecimientos funcionen de una u otra forma. Si ese catalizador es un karma positivo, los acontecimientos se generarán de forma buena, agradable, positiva. Si este catalizador es negativo, los acontecimientos serán negativos. Que si decimos en el lenguaje cotidiano que una persona gafe atrae así la mala suerte, y eso lo decimos, pero no sabemos qué significa, es que lleva el karma, esas semillas las lleva latentes. ¿Cómo y cuándo germinan estas semillas del karma? Cuando lo deciden los señores del karma. ¿Qué sucede? Que si una semilla que tenemos en un de mala hierba que tenemos en el jardín, cuando llueve, es decir, en el momento oportuno, fructifica y sale una mala hierba. Si nosotros, simbólicamente hablando, como se dice en el lenguaje religioso, caemos en la tentación, ¿qué significa? Que esta mala hierba crece, hace sus flores, hace sus semillas y se expanden por aquel jardín, por aquel campo. Hemos caído en la tentación. ¿Qué significa? Que esas semillas, tarde o temprano, volverán a fructificar y volverá a aparecer. Si somos sabios, no caeremos en la tentación. ¿Qué significa? Que no las conocemos, pero en cuanto germinan, cuando aparece el impulso de esas energías que están ocultas dentro de nuestra aura, arrancaremos la mala hierba antes de que dé más semillas, y aquella semilla ya no volverá a surgir. Este es el mecanismo profundo del karma, el por qué hemos de controlar, hemos de ajustar nuestra vida, como luego veremos cómo nos liberaremos de estas semillas del karma. Vamos a hablar del otro punto que hemos dicho, porque hasta ahora hemos hablado del karma individual. Quizá hemos apuntado un poco lo que es el karma de pueblo. Pero en la filosofía antigua se nos dice la teoría hilozoísta, si ustedes la conocen, es decir, que nosotros, cada entidad, son células de una entidad superior. Es decir, que cada ser humano forma parte de una entidad superior, por ejemplo, una nación. Y esta nación es una entidad también, tiene una idiosincrasia propia, tiene un lenguaje propio, tiene una forma de actuar propia, tiene un karma propio, como toda entidad. Y esa entidad forma parte de una entidad superior. Por ejemplo,
Aquí formamos parte de una entidad superior que es la raza blanca. Como raza, tiene una forma de ser, una forma de expresarse, un karma. Y esa raza blanca forma parte de una entidad superior que llamamos humanidad. Como humanidad, tenemos un karma. Y esa humanidad forma parte de un planeta. Y ese planeta es una entidad y tiene un karma. Y aquí nos paramos porque ya no llegamos más. ¿Qué significa que una nación tiene un karma? Por ejemplo, una entidad, España, que como toda nación tiene sus altos y sus bajos, tuvo una época que colonizó América, medio planeta. Generó un karma. Y ese karma está ahí. Bueno o malo, no juzgo. Simplemente estoy indicando que generó unas causas. Y estos efectos se alargan en la historia. Inglaterra, en su época imperialista, generó un karma. Estados Unidos, con los negros, generó un karma. Parcialmente se quemó en la guerra norte-sur. Parcialmente. Porque el karma entre la raza blanca y la raza negra subsiste. Y ese karma, como pertenecientes de la raza blanca, también nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, Europa, cuando colonizó África, generó un karma. Y ese karma lo estamos pagando con la inmigración. Pero nosotros no lo comprendemos, porque no somos suficientemente sabios. La humanidad, como conjunto, está generando un karma con relación al reino animal, que lo está destruyendo, con relación al reino vegetal, que lo está destruyendo. Esto es un karma que la humanidad, todos, hemos generado. Y todos lo hemos de pagar. También se nos dice que, en cierta forma, en la época que el reino animal destrozó o mató mucho el reino humano, también generó un karma. Porque los karmas son recíprocos. Y aquí nos referimos a la participación kármica que cada ser humano tiene en función del ente en el que está, en el que vive, en el que mantiene el ser. De la misma forma, y ustedes dirán, ¿y yo qué culpa tengo de que los blancos esclavizaron a los negros? Yo allí no estaba. Bueno, no estaba, no sabemos si estábamos o no. Pero es igual, es un karma de raza. Y como raza, hemos de pagar un karma. Con lo cual, esta relación que decíamos, causa y efecto a nivel individual, lo tenemos que aplicar a nivel grupal. A nivel de una familia, de un pueblo, de una nación, del planeta. Así, el logos planetario tiene un cierto karma. Y él, en sus decisiones, que para nosotros son totalmente incomprensibles, decide que en un momento determinado haya un terremoto, un volcán, un tsunami en cierta parte del planeta y se eleve a 3.000 personas. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, tocamos una estufa y nos quemamos. Y una célula, de aquellas que están quemadas, puede decir a otra, ¿yo qué culpa tengo? Porque el sentido de culpabilidad se desdibuja. Y luego, cuando hablemos de la forma de liberar el karma, tenemos que olvidarnos del sentido de culpabilidad, que es causa y efecto. Vamos a hablar... ¿Cómo de tiempo? Bueno, queda un poco. Vamos a hablar de cómo podemos librarnos de este karma. Porque si bien hay una correlación causa-efecto, nosotros ahí podemos hacer algo. Si ese karma es consecuencia de unas ciertas energías situadas en nuestra aura, en el plano mental, la energía sigue al pensamiento. Si pensamos correctamente, podemos librarnos de un karma incluso antes de que se precipite. No hace falta que nos equivoquemos, no hace falta tropezar 5 veces con la misma piedra para enterarnos de que hay una piedra, porque si allí vemos que hay una piedra antes de caer, corregimos nuestra vida para no tropezar con la piedra. Eso es obvio, ¿no?
Pues vamos a dar cuatro reglas cuatro reglas prácticas para liberarnos del karma. En primer lugar, aceptación. ¿Qué significa aceptación? En primer lugar diré lo que no significa aceptación. Aceptación no significa resignación. No significa masoquismo. No significa autocompasión. Pobrecito de mí, qué cosas que me pasan. Esto no es aceptación. Aceptación significa la comprensión profunda de lo que es la ley del karma, de lo que es la ley de causa y efecto. Un gran maestro hace tiempo nos dijo que si nos daban una bofetada en una mejilla, que pusiéramos la otra. Que si nos robaban el manto o la túnica, diéramos también el manto. Y eso no lo hemos comprendido, porque no comprendemos lo que es la ley del karma. No significa que cuando nos den una bofetada busquemos rápidamente a otra persona que nos dio un karma. No. No significa que cuando enfermemos, por mucho que conozcamos la ley del karma, nos quedemos en casa diciendo, ¡ay, pobrecito, qué mal que estoy! No. Hay que ir al médico, hay que hacer el tratamiento, pero hay que liberar karma, es decir, hay que aprender. Hay que saber contrarrestar estas energías para que si esta enfermedad se cura, no volvamos a caer en la misma piedra. Hayamos aprendido. Y si esta enfermedad no se cura y se nos lleva, pues no pasa nada. Ese karma está agotado si hay la actitud de la aceptación. ¿Qué significaba que cuando nos dan una mejilla pusiéramos la otra? Que aceptas que esta mejilla tenía que ser golpeada, lo cual no significa que el otro justifique la actitud de la mano bofetada. Esto es otra cosa. Allí luego lo veremos en casos prácticos, la interrelación, porque el karma es una cosa que interrelaciona a las personas de una forma tremenda, porque la precipitación de una persona genera un karma a otra persona o no, depende. Y creo yo que los señores del karma tienen mucho trabajo en ajustar los karmas de las distintas personas. Vamos a seguir. La segunda ley de la liberación del karma . El amor incondicional. ¿Qué significa? Que si lo esencialmente erróneo que nosotros realizamos, como hemos dicho antes cuando hemos hablado del karma planetario, es el egoísmo, si el objetivo por el cual nosotros nos queremos liberar del karma, yo, porque no quiero enfermar, porque quiero tal, porque yo quiero ser feliz, porque yo, en esta actitud estamos generando karma. La persona que está dadivosa porque se ganará el reino de los cielos o irá al cielo, automáticamente está contrarrestando el karma positivo que pueda hacer por su actitud dadivosa. Lo está compensando con karma negativo por su actitud egoísta. Y así, el gran maestro nos dijo, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Es decir, que nuestra actitud esté basada en el amor. La mejor forma de librar karma es el amor. Porque el verdadero amor está en el reino del Dios superior. Allí no llega el karma, tal como nosotros lo entendemos. La tercera ley de la liberación de karma es la responsabilidad. Y esta ley de liberación del karma está ligado a la interrelación entre las personas. Porque es a través de esta interrelación que utilizan los señores del karma para enseñarnos, para liberarnos del karma. Cuando una persona cumple con todos sus deberes
de forma responsable, automáticamente está librando karma. Y aquí me gustaría apuntar una idea que no podré extenderme mucho, que es, si ustedes conocen el Bhagavad Gita, el karma yoga, el karma de la acción sagrada. Es decir, desde su punto de vista, que todo lo que hace Arjuna, la personalidad, lo ofrece en el altar del sacrificio a Krishna, al Dios interno, al Señor, en lenguaje tradicional occidental. Entonces todo lo que utiliza no es pecado, porque lo ofrece al altar del sacrificio y come, simbólicamente hablando, de los restos del sacrificio. Es el sacrificio, hacer sagrado, convertir la acción en la acción sagrada. Aquí va ligado más o menos con el tema de la responsabilidad. Y hay un cuarto punto, que es el reajuste. Ese punto es importante. ¿Por qué? Si nosotros sabemos, comprendemos, intuimos que determinado suceso es debido a unas causas, que hemos de modificar nuestra vida, y no reajustamos nuestra actitud delante de la vida, no liberaremos karma. Por esto, al karma se le denomina, en lenguaje de la sabiduría antigua, la ley del reajuste cósmico. Porque si vivimos sabiamente, si estamos observando, si estamos atentos a todo lo que sucede e intentamos descubrir las causas profundas que hay detrás de todo lo que nos sucede, sabremos que hemos de reajustar nuestra vida. Y si lo hacemos, nos liberaremos del karma. Como decía nuestro amigo Vicente, cuando penetramos en los espacios intermoleculares donde no hay gravedad, no hay karma. Estamos más allá. ¿Qué significa, o intento comprender, quería decir con los espacios intermoleculares? Aquellos que están más allá del par de opuestos, más allá del placer y del dolor, más allá del bien y del mal. Porque si nosotros compensamos el karma malo por el karma bueno y equilibramos la balanza de acuerdo al segundo ley, al segundo señor del karma, el de la balanza, el del equilibrio, nosotros no nos liberamos del karma. Seguimos teniendo karma bueno y karma malo. ¿Cómo nos podemos liberar del karma? ¿Cómo nos podemos liberar de la ley de gravitación? ¿Cómo podemos, como dice el maestro tibetano, levitar, que para él es la cosa más sencilla del mundo? ¿Por qué? Porque está liberado del karma, liberado de la ley de la gravedad. Pero la ley de la gravedad se puede vencer, los aviones vencen la ley de la gravedad. Hay una ley superior que nos hace vencer la ley de la gravedad. Hay una ley superior que nos hace vencer la ley del karma, la ley de la atención, la ley del equilibrio. Cuando nosotros somos capaces de recorrer este estrechísimo camino, tan estrecho como el filo de una navaja, que atraviesa los dos pares opuestos, el karma bueno y el karma malo, entonces nos liberamos del karma. Mientras nosotros tengamos de los dos, como dice el Bhagavad Gita, tendremos la gran suerte de nacer en una familia en que se respeten las leyes del yoga. Pero seguiremos encarnando, porque estaremos ligados a la ley del karma, bueno y malo. La auténtica liberación del karma, la auténtica liberación de la ley de gravitación, está en hollar el sendero del filo de la navaja. Y esto es para nota. Vamos, aunque sea rápidamente, a hacer un pequeño ejemplo práctico. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida, nuestra actitud frente a los acontecimientos de la vida de acuerdo con las enseñanzas de la ley del karma? Para ello, perdón.
a poner simbólicamente a una persona, a Mr. V, que será Mr. Víctima. Es el que recibe la bofetada. La actitud normal de cualquier persona: rebotarse. ¿Quién ha sido? Que me lo cargo, que me lo como. No hay la actitud de la aceptación, de que sabe que esto es algo que recibe, porque tiene que aprender algo. Que aparte de esto ponga su denuncia, es igual. Estoy hablando de actitudes internas. Lo que sale externamente es otra cosa. La venganza es una actitud interna. Esa venganza que se disfraza de deseo de justicia. ¿Justicia? ¿Qué justicia? Si no hay más justicia que la justicia divina. La que hay aquí son intentos. Con muy buena voluntad, pero intentos. Porque está muy limitado. Porque no conocemos. Si pudiéramos ir a un amigo me dijo, que conocía a una persona que leía los registros akáshicos, dice que debe estar muy atareada. Porque los policías, los políticos, los espías deben ir detrás de ella como locos. Si los jueces conocieran los registros akáshicos, no haría falta tanta investigación criminal. Pues bien, ¿cuál es la actitud correcta de la víctima? Aceptación, amor, perdón. El significado oculto del perdón, lo que se denomina en la sagrada, en la gran invocación, el olvido de agravios, nada más que es eso. Que sabes perfectamente que conocemos las leyes de la evolución, conocemos las leyes del karma y sabemos que esto es para aprender. El agresor. El agresor no es nada más ni menos que un agente, algo que los señores del karma utilizan en un momento determinado para que la víctima reciba un karma. Ahora, él no lo sabe, ni que lo supiera. Si conocemos la ley del karma, podría haber una persona que diga, no, no, ese señor víctima necesita que se le dé una bofetada, yo me sacrifico y le doy la bofetada. Ojo, cuidado. Como pasó con el asesinato aquel, que no sé quién dijo, que quien siembra viento recoge tempestades. Automáticamente ya adjudicó a la víctima que aquello era su karma y que lo debía de pagar. Hay muchas personas en el camino de la sabiduría antigua que viene una persona pidiendo en la calle y dice, qué mal karma que tiene. No podemos juzgar a nadie. Si nuestro karma es amor, la segunda ley, amor, se le da. Porque igual el karma de aquel mendigo es recibir un euro tuyo. Y al no cumplir con tu karma, tú estás incurriendo en karma. Por lo tanto, no juzgar, perdonar. Es el secreto del perdón. Una actitud interna de amor hacia todo, de respeto hacia todo. Si ella tiene que quemar un karma, ya lo quemará. Pero yo no seré la gente por el cual aquí la persona tiene que quemar un karma. Porque los señores del karma son muy inteligentes. Y si aquella persona tiene que quemar un karma, ya encontrará el momento, ya encontrará la persona, las circunstancias. Y si no, si no hay un agente del karma, pues una enfermedad, un accidente, quién sabe. Es un problema, no nos podemos meter. No nos podemos dirigir en jueces de nadie, ni en agentes del karma de nadie. Sí, hemos de comprender que nosotros debemos tener una actitud de comprensión. Me extiendo poco, muy rápido. ¿Qué podía haber más alrededor? Y con eso acabamos rápidamente. Tenemos los familiares de las víctimas que rápidamente se sienten ofendidos y responden atacando al agresor, al terrorista, lo que sea, porque la justicia hace que tiene que ser condenado.
Dejemos esta tarea a los señores del karma. Más difícil, y en eso no envidio en absoluto su posición, en una serie de señores que llamamos los agentes de la justicia humana, jueces, abogados, procuradores, policías, etcétera, etcétera. No quisiera estar en su lugar. Porque yo me imagino un juez aplicando una condena de muerte, es que yo no podría vivir más. Porque por pequeña que sea la duda de si es culpable o no es culpable, y aunque no exista ninguna, ¿qué derecho tiene un ser humano a quitar la vida de otro? Es un alma en encarnación que está aprendiendo, y que le queda mucho para aprender, pues sí, como a todos. ¿Y qué? Pero ¿qué derecho tenemos a llevar a una persona a la silla eléctrica? Es que es una barbaridad. ¿No lo ven ustedes así? Pues afortunadamente en este país no está la pena de muerte, pero sí que cogemos a una persona y nos metemos 30 años en un calabozo. ¿Que hay que proteger a la sociedad de ciertas personas? ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá no fuera necesario. Y luego tenemos otro quinto grupo de personas que le llamamos los observadores. Cuando veo las películas del oeste, que cogen a una persona, culpable o no, esto no tiene importancia, que lo cogen, se la llevan a un árbol y lo linchan, a mí se pone la piel de gallina. ¿Qué derecho tenemos nosotros de meternos en juzgar a nadie? Esto sería la actitud del observador. En la vida cotidiana, todos, bueno, de jueces afortunadamente no, pero no sé, pero de observadores, familiares, todos somos en cierta forma víctimas, y quisiera que no fuera así, pero quizá también somos agresores, ¿no? Comprendamos la ley del karma y reajustemos nuestra actitud en el cada día de la vida para comprender la ley y caminar con pies firmes hacia la liberación. Dejamos el tema aquí, pues, porque si no, supongo que tendrán millones de preguntas. Y si no las tienen, no se preocupe, ya se las haré yo. El tema es para tener muchas preguntas. ¿Podrías hablarnos un poquito del karma de no acción? No existe el karma de no acción. ¿No existe? La acción es imprescindible en el plano físico, en el mundo de la acción. Lo que sí podemos hacer es que la no identificación con la acción. Es decir, la vida es necesaria. Hay que comer, hay que vestirse, hay que... Eso es acción. ¿Pero quién hace esa acción? ¿El yo o el cuerpo físico? El problema es la identificación del yo con el cuerpo físico. Creernos que nosotros somos los que actuamos. No actuamos, actúa el cuerpo físico. ¿De qué sirve, como dice Bhagavad Gita, constreñir o reprimir las fuerzas de la naturaleza? Esa acción. ¿Pero qué pasa? Nosotros realizamos esta acción buscando unos resultados. Ahí está el problema. Buscamos unos resultados. Simbólicamente, nosotros comemos de lo que debe ser sacrificado. También lo dijo el Maestro Jesús, cuando dijo, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es a Dios. ¿Qué significa? ¿Hay que pagar los tributos? Mucho más que esto. Significa que el cuerpo físico es materia, es de César, y tiene que hacer de César. Pero el yo, nuestra esencia es divina. Y el yo tiene que dirigirse a la divinidad, porque debemos de dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa karma yoga? Es vivir ofreciendo todo lo que hacemos simbólicamente al Señor, al Dios de nuestro corazón. Si nosotros tuviéramos la costumbre de levantarnos por la mañana y dar gracias al Señor, es decir, a nuestro ser interno, si nosotros cuando trabajamos, no trabajamos en un empleo con el objetivo de que al final de mes nos paguen. Esto es la consecuencia.
pero no debe ser el objetivo. Hemos de trabajar porque cumplimos un deber, una responsabilidad. Y el trabajador y el empresario tiene que hacer su trabajo no para conseguir un budget, unos beneficios a final de año del 3,83%, no. Es una actitud, es algo mucho más sutil. Tiene que realizar su trabajo de la mejor manera que sepa. ¿Por qué es su trabajo? Porque lo ofrece en altar del sacrificio al ser interno. Esto es el karma yoga. El yoga de la acción sin buscar resultados. Así, si nosotros ofrecemos toda nuestra vida al ser interno, cuando llegue el momento de nuestra muerte, como dice Bhagavad Gita, aquel que ha pensado toda su vida en mí, viene directo hacia mí. Es una forma de vivir. Es el karma yoga. Como el bhakti yoga es una forma de sentir. Como el raja yoga es una forma de pensar. Y como el agni yoga es una forma de ser. El karma yoga nos evade, nos libera del maya de los sentidos, del especismo en el plano físico, mediante la técnica de la, esto es largo, mediante la técnica de la divina indiferencia. El espejismo en el plano astral nos liberamos de él a través de la técnica de la presencia. El espejismo en el plano mental, la ilusión, nos liberamos de él a través del raja yoga o la técnica de la luz. Y hay un cuarto espejismo, que es espejismo que reúne a los tres, que enfrenta al ángel de la presencia con el morador en el umbral, al yo superior con el yo inferior, y a través de la técnica de la fusión, el Agni Yoga, conseguimos la liberación mental. ¿Tenemos trabajo, no, por delante? Sí. Me ha resultado curioso cuando has dicho... Sí, un poco más alto, por favor. Me ha resultado curioso cuando has comentado que cuando proyectamos en la mente una actitud positiva hacia algo, a lo mejor antes de ese momento podemos anular ese karma. Sí. La pregunta es, te pongo un ejemplo para ver si lo he entendido bien. Si yo asumo una responsabilidad, llámalo sacrificio, por ejemplo, si a esta persona le pasa esto, yo la voy a cuidar, no tengo ningún problema, y de repente esta responsabilidad, por lo que sea, se aleja, ¿podría ser un pequeño ejemplo de eso? ¿O no tiene nada que ver? Es que no sé si me explican. O sea, de repente aparece más gente que esa responsabilidad la coge. No le sucede tanto como le tenía que suceder, hermano, no sé si me explico. Bueno, los caminos del karma son muy difíciles. Si esta persona que cuida a otra lo hace con amor, con sentido de responsabilidad, y las circunstancias de la vida hace que esta persona la cuide en otra, o se muere, ¿por qué no? Pues este karma se ha librado. A ver, lo que me expresaba yo, cuando decimos que las semillas del karma son energías en el plano mental. Y pensando correctamente, actuando correctamente, amando, podemos eliminar estas semillas del karma. Lo que es importante que nos quedemos con la idea de que el karma no es algo inevitable. De si hemos hecho algo incorrecto, y nosotros simbólicamente nos arrepentimos en el fondo del corazón, estamos generando unas energías que harán que ese karma no se precipite necesariamente. ¿O sí? No lo sé. Lo que estoy diciendo es que si nosotros... Hay el término arrepentimiento. Lo que pasa es que utilizar estas palabras, automáticamente la gente está pensando el cura, el confesionario. Y no es eso, es una actitud interna. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado, no hace falta que venga el señor del karma y nos indique que te has equivocado, porque si el objetivo del karma es que reajustemos nuestra vida y nosotros somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente inteligentes de reajustar nuestra vida a lo correcto, es muy probable que ese karma no se precipite. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos bastante la idea de
de decir, yo como he hecho algo mal hecho, oh, pobre de mí, me vendrá un karma, qué horror. No, no es algo matemático. Nosotros hemos de dirigir nuestra vida, hemos de saber llevar las riendas de nuestra vida. Y si sabemos vivir sabiamente y hemos tropezado con una piedra, pues tendremos un rasguño. Pero si somos así de cabezones, que tropezamos continuamente con la misma piedra, acabaremos rompiendo una pierna. Pero no es inevitable que no rompamos una pierna. No sé si me explico. Hemos de saber vivir. Hemos de comprender las leyes de la vida misma, que son las leyes de la evolución. Y si nosotros somos sabios y vivimos comprendiendo exactamente lo que estamos haciendo, si nosotros vivimos atentos a la nuestra vida, a las circunstancias de nuestra vida, a lo que sucede alrededor nuestro y a lo que sucede dentro nuestro, reajustaremos nuestra vida y poco a poco nos dirigiremos en el camino de la liberación del karma. ¿Me he explicado? No, en lo que hablabas antes de los criminales, los ladrones, sí, asesinos, cuando una persona que está imputada, ¿no?, de acusada, sí, se niega a declarar, entonces eso supone una inacción, si se niega a declarar. Y en el caso contrario, el abogado que defiende a un criminal sabiendo que es culpable y consigue que para el abogado es un éxito que lo declare inocente, ese también crea la karma, ¿no? Todo crea karma. Todo crea karma. Porque el no declarar es una acción también, aunque sea por omisión. La palabra dicha genera karma, y la palabra que debería ser dicha y no se ha dicho genera karma. Todo depende de la intención que hay detrás. ¿Qué intención hay? ¿Hay una intención de hacer daño? Porque se puede hacer daño hablando o se puede hacer daño callando. ¿Cuál es la intención? ¿Es la intención la inofensividad? Esto es una palabra que le sugeriría que reflexionara profundamente sobre lo que significa la inofensividad. La inofensividad significa, en el plano físico, correcta acción. No inacción, correcta acción. En el plano astral, significa buena voluntad, derivada del corazón, derivada del amor. Y en el plano mental, significa voluntad al bien, que es distinto de la buena voluntad. Y aquí les dejo a ustedes que profundicen por su cuenta. La diferencia entre la buena voluntad y la voluntad al bien. Todo debe surgir de la inofensividad. Cuando una persona es inofensiva, no genera karma. ¿Había otra pregunta aquí? Sí. ¿Cuándo es precipita el karma en el nadó? ¿Cuándo se precipita el karma en el recién nacido? ¿Recién nacido o más tarde? ¿Cuándo? En el momento que un ego, un alma encarna, es asesorada, o somos, hemos sido asesorados, porque todos somos almas que estamos encarnados, hemos sido asesoradas por los señores del karma. Ellos consultan los registros akáshicos en mutua consonancia con el alma, deciden cómo van a encarnar, en qué familia, en qué país, en qué situación económica, con qué carta astral, con qué rayos, los cinco rayos que se manifiestan en un ser encarnado, etcétera, etcétera. Y con un karma. Ese karma es el que hace que en el ADN hayan unos genes que lo predispongan a tal o cual enfermedad. Y digo predispone. Como la carta astral predispone, pero las estrellas indican, pero no obligan. Una persona que dirige su vida coge su carta astral y dice, esa es la tendencia que tengo, pero ahí estoy yo y puedo alterar mi destino, porque el destino no es algo, como he dicho antes, no es algo
fijo. El destino lo estamos haciendo nosotros, momento a momento. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el ciego de nacimiento que nos habla la Biblia. Le preguntan, ¿qué ha nacido ciego? ¿Por qué ha pecado él o sus padres? ¿Dónde estaba generado el karma? Yo creo que la respuesta es obvia. Pecado, tachen esta palabra. Causas, todos tienen causas. Evidentemente, los padres con un hijo ciego pagarán karma, lógicamente. Y él también pagará un karma. ¿Cuál? Distinto, pero pagará un karma. ¿Ha pecado? Olvídenlo. Hay unas causas. Y estas causas, evidentemente, para el bebé están en otra encarnación. Para los padres están en esta o en otra. Quizá, como hablamos en la charla sobre la reencarnación, encarnamos por grupos. Y las interrelaciones entre distintas personas en una encarnación, si no han quedado completas, siguen. Hay un matrimonio que no han conseguido la sintonía y en una próxima vida quizá nacerán como hermanos, como madre e hijo, como padre e hijo. No lo sé. Eso lo deciden los señores del karma en mutua asociación con el alma. Pero lo que sí sabemos es que aquello que quedó por aprender, aquello debe seguir aprendiendo. Porque cada encarnación es un día en la vida del alma. El nacimiento, como se dice poéticamente, estamos en el amanecer de la vida. Y los que ya tenemos cierta edad, estamos en el atardecer de la vida. Y cuando nos vamos a dormir, nos sumergimos en el sueño, sueño de la muerte. Para despertar al día siguiente, para reemprender el trabajo que la vigilia hemos dejado pendiente. Nuestra visión, si conocemos estas leyes, nos da una amplitud, una percepción de síntesis de todo, en que no nos queda limitado a 60, 70, 80, 90 años de una vida. No queda limitado a una experiencia como pescador, como labriego, como rey o como lo que sea, como blanco o como de color, como chino, como... No, hemos de aprender cada día con una nueva estructura, pero la lección sigue siendo. Esta visión completa nos tiene que dar esta paz, esa tranquilidad de que todo está muy bien hecho. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí. ¿Podemos relacionar el karma yoga con la dedicación de méritos de los budistas? ¿Qué es exactamente lo que es? O sea, a ver, normalmente, como budista, cuando haces una meditación, dedicas los méritos de esa meditación a la salvación de otros seres. Pero eso también se puede hacer en cuanto a situaciones que uno pasa o en cuanto a dificultades, ¿no? Hacer como una dedicación de méritos. Bueno, esto significa, esto sería un poco, no sé, usted me dirá, usted no sé si existió en la charla que di sobre el servicio. Sí. Esto sería un acto de servicio. En la próxima charla, está, no creo que tarde mucho, en 15 días o sea, más o menos, me gustaría tocar a fondo el tema de la meditación. Y la meditación tiene dos aspectos básicos. Un aspecto de contacto con la fuente, con el ser interior, que es, hablé de la meditación, apunté el tema en la charla sobre el servicio, y un aspecto sobre el servicio. Es decir, la persona va por la meditación a buscar agua a la fuente, y mediante el servicio da esta agua a los demás. Por lo que usted me está hablando de la meditación como servicio para ayudar a las personas, para dar luz a las personas. ¿Pero se puede relacionar con el karma yoga? El karma yoga es más una actitud individual. Porque si en la meditación nosotros estamos ayudando a una persona y estamos buscando resultados, que esta persona haga esto o aquello, lo que sea, ya no es karma yoga. Estamos buscando resultados. Si la meditación que nosotros de servicio hacia una persona, un grupo, lo que sea, la hacemos de una forma desinteresada, sin buscar resultados, simplemente radiamos luz, entonces karma yoga.
karma yoga, porque nosotros esa luz la estamos ofreciendo al ser de luz que somos nosotros, nuestro ser interno. Es la actitud. No sé si me explico. Vamos a hacer la última pregunta, quizá. Estos cuatro señores del karma que decía ¿sí? antes, ¿podrían ser guías espirituales o a qué te refieres? Estos cuatro señores del karma son entidades cósmicas que proceden de la constelación de Sirio. El lobo solar es un alto iniciado de la jerarquía siriana. Y cuando él decidió encarnar, vinieron cuatro grandes entidades de Sirio para ayudarle en su trabajo, en la evolución de todo lo que existe dentro del sistema solar. No se piensen que los señores del karma están limitados exclusivamente a los seres humanos. Las plantas tienen su karma, los animales tienen su karma, los minerales tienen su karma, los ángeles tienen su karma, todo tiene su karma. O sea, son como cuatro energías. Entidades. Entidades y energías, en el fondo es lo mismo. Nosotros somos una entidad, nosotros somos una energía, un centro de conciencia, una unidad de conciencia. Nosotros no somos un cuerpo físico, somos una unidad de conciencia, una energía. Esto quizá habría que profundizar más porque es difícil de comprender. Nos identificamos tanto con el cuerpo físico que perdemos de vista lo que nosotros somos. Y esta energía, en esencia, en la quinta dimensión, es amor. Amor es energía. ¿Y los maestros ascendidos son algunos de esos? ¿Qué tienen aquí que ver los maestros ascendidos, los arcángeles y todo esto que tiene que ver ahí con los Cuando nosotros, nuestro objetivo, he hablado antes de que es la perfección es un camino, es algo dinámico, no es llegar, ya estoy, ya he llegado a la perfección, aquí me planto, no, la perfección es algo dinámico, siempre hay un objetivo más allá de perfección. Cuando los seres humanos nos hemos liberado de las ataduras del karma, cuando estamos más allá del cuarto reino de la naturaleza, nuestro, entramos en el quinto reino de la naturaleza mediante la expansión de conciencia que se llama iniciación. En la quinta iniciación, que es la iniciación que tiene un maestro, y está totalmente liberado de los tres mundos en los que todos los seres humanos normales estamos. Este maestro, en cierta forma, ya no es un hombre, es un más allá de un hombre, es un superhombre. Está en el quinto reino de la naturaleza, en el reino de las almas liberadas. Cuando enfrenta la sexta iniciación, la iniciación de la decisión, la quinta es la de la resurrección, la sexta es la decisión, enfrentan siete caminos, de siete senderos de evolución superior. Uno de ellos es el sendero de servicio en la tierra. Por amor a la humanidad, a sus hermanos, que somos nosotros, ellos son nuestros hermanos mayores, nosotros somos sus hermanos pequeñitos. Por amor a nosotros, se quedan aquí en el planeta para ayudarnos. Algunos toman cuerpo físico, otros no. Pero es igual, no tiene importancia. Ellos están ayudando. ¿Cómo están ayudando? Están observando a la humanidad, están dirigiendo energía espiritual, están bendiciendo, como hablamos hace 15 días en la festival de Pesac, están bendiciendo a nosotros, nos están inspirando. Y cuando nosotros en meditación o en profunda reflexión intentamos entender algo tan complejo como es el karma, por nosotros mismos no lo entenderíamos. Y ellos nos iluminan, nos inspiran y comprendemos, porque nos están ayudando. Y este es un momento en que la jerarquía planetaria, los maestros ascendidos, están muy pendientes de la humanidad. Y esa gran oportunidad que tenemos los seres humanos para despertar,
la tenemos que aprovechar porque no volverá a suceder en muchos miles de años. Los que tenemos la gran suerte, grandísima suerte de estar encarnados en este momento, no podemos permitirnos el perder el tiempo. Por favor. Ya sé que los maestros se puede explicar mucho. He quedado como justito. Vamos a hacer un minuto de silencio, por favor.